Pero sale un Twitter diciendo, ¿no?, que la inflación en Argentina es más baja que en México. Pero estoy hablando de Luis Pazos, que en un tiempo, si es el papá, era el ídolo de cierto sector conservador, filopanista. Hacía sus libros y se vendían, pero como pan caliente, como los libros de este señor que quería quemarnos en el Zócalo, Moreno, así de ese tipo, ¿no?, de escritores, de bestseller. Pero no puede estar cometiendo esos errores, ¿no? Dieron a conocer, ahí mismo aparece alguien que le aclara de que eso es mensual, no anual. Nosotros traemos 4.5 anual, ellos traen alrededor de 50 anual. Estamos hablando de 10 veces más. Con todo respeto, ¿mande? El hijo, sí. Es que sí me llamó la atención, no podía el papá cometer un error así. Esto.